Un poco antes de salir, alguien me hacía una pregunta que era difícil de contestar al respecto de la crítica de arte que tenía que ver con la pertinencia de hacer crítica de arte actualmente, ¿no? La pregunta, digamos, no era tan ingenua y es si la crítica de arte, más o menos como yo lo estaba describiendo al final de la sesión, tiende a desaparecer, no es un diagnóstico mío, sino un diagnóstico, digamos, de unos años para acá, ¿no? De diferentes teóricos y críticos de arte. La pregunta que se hace es, ¿para qué volver a pensar en la crítica si eventualmente está desapareciendo? Si el carácter crítico digamos, de las obras en sí mismos, un poco como lo que yo sostenía ayer, ya sería, digamos, de alguna manera suficiente, y si el curador y este nuevo tipo de personajes que comienzan a aparecer en la escena artística han tomado como una especie de relevo del crítico. No sé, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿ustedes creen que el problema de la crítica debería volver a aparecer o debería volver a replantearse o definitivamente desaparecer del todo como de la faz del circuito artístico? No sé, ¿ustedes qué piensan? Okay. Porque pues, el mismo fenómeno del arte pues, va evolucionando y no se puede quedar uno con el mismo tipo de crítica a un arte que está cambiando. Entonces, como que debe de ver, ¿no? Como que qué puntos realmente se van a tratar en una crítica, ¿no? Claro, digamos que esa sería una respuesta lógica en términos de yo no quiero que desaparezca la crítica porque de alguna manera hay una transformación del mismo punto de vista crítico, ¿no? Y uno esperaría que se mantenga la práctica como está, o digamos que se replantee, pero que se mantenga la práctica. La pregunta es una pregunta como más bien histórica, y es si de alguna manera la crítica ha sufrido como esta especie de relevo por otro tipo de personajes, el curador, digamos, las personas que organizan exposiciones, que organizan eventos, etcétera, es ¿para qué seguir teniendo crítica? O sea, en términos de como de herramienta conceptual, ¿para qué seguir teniendo una crítica de arte? Si el crítico ya no es tan importante en términos de validación de obras, en términos de validación del mercado, en términos de validación de artistas, ¿para qué seguir teniendo una crítica de arte? Es una pregunta que tal vez se pueda solucionar de manera un poco preliminar a partir de este seminario, ¿no? Pero que no creo que se pueda solucionar del todo. Un poco lo que va a quedar en el aire es esa misma pregunta, o sea, ¿para qué seguir haciendo crítica de arte? O un poco lo que usted está diciendo, ¿cómo replantear una crítica de arte para que vuelva a ser operativa en unos términos ya no necesariamente de validación o desvirtuar cierto tipo de cosas, sino hacer como una especie de, no sé, como de análisis del pensamiento crítico sobre cierto tipo de fenómenos? Hay una cosa que antes de continuar precisamente el taller, me gustaría reiterar, sobre todo en este momento, al comienzo de la plática de hoy. Es que la crítica de arte, así como lo que estábamos viendo ayer al final, la crítica de arte no es solamente una crítica de las obras. Por favor, eso ténganlo muy en cuenta. Porque si consideramos, por ejemplo, que el arte contemporáneo es un arte institucional, eso es lo que vamos a ver hoy. En qué sentido es institucional y cómo, ¿no? La crítica de arte sería más bien una crítica de esas instituciones en general, ¿sí? Pero esa crítica de arte parte de una práctica que tiene que ver con un análisis formal de las obras. El análisis formal de las obras no es necesariamente un análisis solamente descriptivo, pero también es descriptivo de las obras, ¿no? Porque en ese sentido, las obras en sí mismas, un poco lo que veíamos ayer, las obras en sí mismas ya son una manifestación de esa misma institucionalidad, ¿sí?
no porque las representen, sino que hacen alusión a, ¿sí? O sea, hacen parte de esa institucionalidad y como parte de esa institucionalidad, la misma materialidad de las obras ya en sí mismas dice cosas de esa institucionalidad. Entonces, un poco la idea es tratar de generar una especie de visión crítica conjunta entre lo que son las obras y lo que esas obras representan en términos institucionales, ¿no? Aquí, entonces, el término crítica de arte no es solamente crítica del arte, sino también es una especie como de crítica de la cultura, crítica de las instituciones, crítica en términos políticos, crítica en términos económicos. Entonces, la cuestión de crítica del arte contemporánea, así como yo la veo, pero como la ven otras personas que están escribiendo al respecto, no es solamente ir a una exposición y hablar de lo que ocurre ahí, sino ir a una exposición y ver lo que ocurre ahí dentro de la institución y fuera de la institución, ¿sí? Que es un poco la invitación que yo estoy haciendo, digamos, en este seminario. Pero la idea es, y lo que vamos a ver hoy es, cómo es que las obras en sí mismas, ¿sí?, los objetos, obras, de alguna manera se articulan con el problema institucional, no solamente porque critican esas instituciones, no solamente porque son parte de esas instituciones, sino que también son la institución, ¿sí? Entonces, en la medida en que uno hace una crítica a las obras, hace una crítica a la institución también, ¿sí? Es un poco la idea que estoy manejando aquí. Hay una cosa que quedó un poco pendiente ayer de la plática y es, ¿qué tipos de críticas de arte hay? ¿Qué tipos de críticas de arte existen actualmente, ¿no? Ustedes podrían hacer una enumeración de más o menos, en términos de intuición, ¿qué tipo de crítica de arte podría existir? ¿Qué tipo de crítica de arte ustedes harían? ¿No? ¿Cómo? Pues el enfoque social, ¿no? Que represente alguna situación, bueno, de lo que el represente la vida, lo que sucede en la sociedad, en los hijos. Okay, sería como una especie de crítica de arte social. Sociológico. Okay. Que considere la sociedad como una forma de ser de la crítica también. ¿Qué más? ¿Ustedes cómo escribirían crítica? ¿Cómo escribirían un texto crítico? Pues depende del enfoque, ¿no? O sea, porque puedes hacer crítica de arte basándote en el artista, por ejemplo. O sea, si el enfoque va hacia la crítica del arte en cuanto al artista o en cuanto a la obra en sí o en cuanto a lo que se refiere del contexto, no sé si por ahí va eso. Sí, o sea, si ustedes los sientan en una sala de redacción cultural y les dicen, bueno, vayan a ver la exposición de Teresa Margolles que está en el MUAC actualmente, ¿qué escriben sobre eso? O sea, ¿qué tipo de crítica ustedes podrían escribir? ¿Cómo escribirían eso? Teresa Margolles en el MUAC actualmente, bueno, hay varias, o la exposición de Soto, que está ahí montada ahorita, Cruz Díaz, perdón. ¿Qué escribirían ustedes sobre eso? ¿Cómo escribirían? ¿Qué tipo de crítica? Uno puede hacer mezclas de diferentes tipos de escritura, ¿no? La Universidad de Columbia, los gringos que hacen un montón de selecciones y de taxonomías extrañas sobre una serie de temas, sobre todo en general, ¿no?, ha identificado que hay 7 tipos de formas de escribir crítica actualmente, ¿no? Actualmente. Y ese 7 tipos de críticas pueden ser, se pueden combinar, se pueden transformar, etc. Pero hay como una tendencia general a estos 7 tipos de formas de escritura crítica, ¿no? La primera que se identificó es como la más evidente actualmente, que es un poco lo que yo venía diciendo ayer, que tiene que ver con el catálogo de exposición,
¿sí? El texto de catálogo de exposición curatorial. Ese es un tipo de crítica muy particular, porque es un tipo de crítica que se refiere no solamente a las obras que están ahí, sino al problema conceptual que las cobija. Es decir, es un texto curatorial que tiene que ver con la exposición a la que pertenece el catálogo, ¿no? Pero yo no sé si ustedes han visto ese tipo de catálogos, ese tipo de textos, ¿no? Son textos que están compuestos por varios tipos de artículos, ¿no? Hacen invitaciones a que diferentes personas escriban en ese contenido, ¿no? Y la crítica va dirigida más que, digamos, a una forma de calificar o descalificar cierto tipo de prácticas, a una especie de teoría de las obras que está ahí, ¿sí? Es decir, la crítica en ese sentido es un desprendimiento textual de la exposición a la que se hace referencia, ¿sí? Entonces, los catálogos de exposición son una forma de crítica, entre comillas, acrítica. ¿Por qué? Porque es una crítica que genera la teoría de la propia exposición, pero no va más allá, ¿sí? ¿Qué quiere decir más allá? Ir más allá es como hacer una crítica de la exposición, en términos de qué tal, un poco reduciendo el argumento, qué tal es esta exposición, ¿sí? El texto de catálogo es un texto como muy especializado en general, ¿sí? Son textos razonados, con bibliografía, con información muy especializada y, si se puede, información actual. Y en general, los catálogos están escritos en el idioma nativo de la exposición, en este caso español, pero en general siempre están traducidos al inglés, ¿no? Como les decía ayer, el inglés es el idioma del arte contemporáneo, ¿sí? Entonces, para poder leer cosas en arte contemporáneo, hay que leer inglés. No hay otra salida, ¿sí? Los debates se están produciendo siempre desde las universidades de habla inglesa. Y si no, los debates se fuerzan un poco a que se hablen en inglés, ¿no? El otro tipo de crítica es una forma de crítica mucho más elaborada, que ya no tiene que ver tanto con la teoría, sino con el problema académico. Es decir, ¿cómo se puede escribir una crítica desde la academia? ¿Qué implicaciones tendría eso? Bueno, ustedes que están en la universidad más o menos deberían saber cómo se puede escribir una crítica académica. Las referencias académicas para escribir crítica tienen que ver con una forma de producción de conocimiento que es un debate académico. ¿Eso qué implica? El debate académico implicaría una especie de discusión con textos que ya existen, con posturas que ya existen, pero esas posturas no son al azar, sino son posturas razonadas, otras posturas razonadas. Es decir, para generar una crítica académica, uno tiene que considerar otras formas de pensamiento que vienen de la academia, que no vienen de la academia, pero que hay una, que tienen una, digamos, una discursividad explícita, ¿sí? Hacer una crítica académica en general es difícil, pero las críticas académicas no circulan tanto como otro tipo de críticas, porque las críticas académicas en general son, además de que son especializadas, giran casi siempre en entornos académicos. Es decir, que para uno encontrarlas tiene que ir a la universidad en general, ¿sí? Uno esperaría, por ejemplo, que las tesis de licenciatura, maestría y doctorado tengan un poquito de este tipo de crítica académica, porque la producción académica es, en general, debería serlo, crítica, ¿sí? Es decir, la crítica académica está generando conocimiento permanente. La crítica académica, entonces, permite un acceso desde diferentes tipos de puntos de vista a un conocimiento crítico, ¿no? Entonces, para los que están en la universidad, eventualmente lo que uno esperaría de sus tesis es precisamente una especie de pensamiento crítico frente a su objeto de estudio, ¿no? El otro tipo de crítica sería como una especie de crítica cultural. La crítica cultural se piensa un poco como una especie de intersección entre la crítica de arte y la crítica de otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, la crítica del diseño, la crítica de la publicidad, pero fenómenos un poquito también más amplios. Por ejemplo, el análisis de cómo, por ejemplo, cierto tipo de nombramiento, burocrático puede afectar al arte, ese tipo de cosas, ¿sí? Que en general eso es muy interesante. La crítica cultural
no solamente se centra en, digamos, en el análisis de las obras, etcétera, sino es un poco más amplio, hace un análisis del campo general de donde se mueven esas obras. Entonces critica no solamente, pues, digamos, a las exposiciones, las obras, sino lo que cobija esas exposiciones, cómo se financian, de dónde sale, digamos, los recursos, ese tipo de cosas, ¿no? El otro tipo de crítica es algo que está muy de moda en México, sobre todo con Avelina Lesper y otros tipos de personas que están, que acompañan ese tipo de pensamiento, y es una forma de ser muy conservadora en la crítica. La forma de ser conservadora en la crítica lo que desea es un regreso a formas artísticas anteriores, ¿sí? Y no analizar lo que ve, sino... Ah, muchas gracias. No analizar lo que ve, sino un deseo conservador por pensar en qué es lo que se ha dejado atrás, ¿no? En términos de práctica, y un poco la utopía de un regreso, de una forma de un regreso a ese tipo de cosas, ¿sí? Eso está un poco de moda ahorita en México con señoras como Avelina Lesper y Blanca González Rosas, que no sé si ustedes lean En Proceso. Bueno, las dos tienen blogs. Ustedes pueden acceder a esa información a través de sus blogs. Que es una forma de crítica como muy antipática con lo que ve, ¿sí? Porque no le gusta nada en general, ¿sí? Al crítico conservador no le gusta nada de lo que ve. No, yo no sé muy bien por qué, o sea, ¿de dónde sale esa especie de idea de que el retorno al pasado siempre ha sido más, mejor? Sobre todo en este país, en donde vuelve otra vez a estar el PRI, de alguna manera, ese regreso al pasado es como una especie de fantasma extraño. Y eso también puede ser perfectamente aplicable al problema del arte, ¿no? O sea, ¿de dónde sale que volver a un cierto tipo de práctica convencional artística es mejor que otro, ¿no? Ahí entonces comenzaría a operar una forma de crítica que piensa en términos históricos, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el arte? Un poco, sería la pregunta. ¿El pasado o el presente? Un presente, digamos, que se puede desplegar hacia el futuro. Exactamente. O sea, es una pregunta por una especie de... no progreso en el arte, pues, si es que esa palabra... no creo que no se puede aplicar muy bien al arte, pero sí hay una especie de transformación en las prácticas artísticas. Entonces, es un poco la idea, la pregunta que queda este tipo de crítica conservadora es, ¿por qué volver al arte del pasado? ¿No? Un poco al respecto de lo que usted decía ayer, la pregunta que usted decía es, ¿por qué este tipo de obras de arte siguen siendo arte? ¿No? La crítica conservadora dice tajantemente, esto no es arte. Como no es arte, entonces descalifica cualquier tipo de práctica y se remite a su pasado inmediato, pero no a cualquier tipo de obra. Estos críticos tienen, digamos, hacen una especie como de selección de lo que más les interesa, pero del pasado, no del presente, ¿sí? Entonces, son como adeptos a este tipo de obras, como de, como en general, tipo de obras figurativas que se pueden leer relativamente fácil, que son obras de fácil acceso, digamos, para una especie de lectura, ¿no? El otro tipo de crítica que se puede escribir es una cosa todavía aún más complicada, que es el ensayo filosófico. De eso está plagada la crítica de arte contemporáneo. Sí. ¿Qué tiene de interesante el ensayo filosófico? El ensayo filosófico parte de una premisa importante, y es que los juicios críticos siempre han sido filosóficos. Entonces, el desarrollo crítico, precisamente desde su propia conceptualidad, tiene que partir de la filosofía, ¿no? Ese tipo de críticas para una persona no iniciada en la filosofía es muy difícil de leer. ¿Por qué? Porque la filosofía sí tiene un método de análisis, porque pues por algo es filosofía. Entonces, para uno poder leer ese tipo de cosas, tiene que conocer no solamente las referencias del autor, sino haber leído otras cosas de ese mismo autor. Entonces, leer un ensayo filosófico crítico, ¿no?, implica un bagaje cultural mucho más amplio, ¿no? Eso no quiere decir que esté mal, pero es el acceso a ese tipo de ensayos, ¿no?, es mucho más difícil. Ustedes pueden localizar ese tipo de textos en la red muy fácilmente,
¿no? Las, digamos que los autores preferidos de este tipo de personas que escriben con este bagaje filosófico, por supuesto son filósofos ya reconocidos, Kant, etcétera, pero también filósofos contemporáneos, Derrida, Deleuze, etcétera, ¿no? Y cosas como un poco más, más presentes, ¿no? Ahora el filósofo que está de moda es Rancière. Entonces, todo el mundo lee Rancière y todo el mundo escribe sobre Rancière, todo el mundo escribe textos sobre Rancière y textos críticos sobre Rancière, ¿no? No sé si a ustedes ya les tocó leer a Rancière, porque ahora parece que fuera como una especie de obligación. Eventualmente les va a tocar, porque la academia se apega mucho como a sus reglas, entonces si está de moda el autor, les va a tocar leer. Pues, bueno. Hay otro tipo de forma crítica que es mucho más sencilla, aparentemente, que sería como una especie de descripción de lo que está pasando en la sala de exposición, ¿no? Entonces, es aparentemente más fácil porque pues uno accede al espacio, ve las obras y mucha gente que hace este tipo de críticas pues se limita, digamos, a describir lo que ve en sala, ¿no? Pero como vamos a ver hoy, ver no es tan fácil como uno cree. Porque ver implica ver en el tiempo, es decir, demorarse en la mirada. Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Pero este tipo de críticas es en general un poco más, digamos, como más accesible, porque llama mucho la atención que cualquier cosa que esté viendo la persona que describe ya es una forma del ser de la exposición. Es decir, describir no es un, no es una cosa completamente arbitraria ni es una cosa completamente ingenua. Uno siempre describe de una manera y esa manera de descripción es una forma de ver, ¿no? Entonces, este tipo de crítica que es mucho más descriptiva, no solamente es que esté describiendo lo que pasa ahí, sino lo que está viendo el autor, ¿no? Y por último, hay un tipo de crítica que es mucho más, digamos que está mucho más afianzada en un proyecto moderno que tiene que ver con esta relación primeriza entre la crítica, la literatura y el arte, que es como una especie de crítica poética. Entonces el crítico entra ahí a la sala y empieza a imaginarse cosas, describe las cosas que ve de manera un poco poética, por supuesto, por eso se llama así, crítica poética, pero parece como que esta especie de crítica poética es una, en general para mí, pero eso se puede ver fácilmente, es como una especie de sobreinterpretación de lo que está pasando ahí, porque la crítica poética en tanto poética, ¿no?, intenta decir cosas más allá de lo que uno está viendo. Entonces, la crítica poética tiende a ser mucho más fácil de escribir en términos de conceptualidad, pero es más difícil de escribir en términos de escritura, porque como es poética, nadie puede, o sea, es difícil escribir en estas cosas, en este tipo de narración un poco más poética, ¿no? Entonces, este tipo de, estos siete tipos de crítica contemporánea, ¿no?, se pueden mezclar, ¿no?, se pueden alterar, pero si uno lee crítica con frecuencia, uno puede identificar este tipo de estos siete tipos de crítica fácilmente, ¿no? La pregunta entonces sería aquí, ¿cuál es la mejor? ¿No? ¿Cuál sería la mejor forma de hacer una crítica de arte? ¿No? Y la respuesta es muy sencilla, ninguna es mejor que otra, sino que todas son igualmente válidas. ¿Qué es lo que uno está buscando en una crítica? O sea, la pregunta no es tanto cuál es la mejor, mejor forma de escribir en este caso, sino qué es lo que yo quiero leer, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere leer? ¿Y cuál es la forma crítica que a uno más le convence en este tipo de, digamos, de variaciones críticas? ¿Sí? No sé, ¿ustedes qué creen? Cuando ustedes leen crítica o si eventualmente leen otro. Esto no solamente es aplicable al arte. Si ustedes se fijan, esto es aplicable a otro tipo de disciplinas, a la política, por ejemplo. ¿Sí? Uno puede hacer un ensayo crítico filosófico sobre política, por supuesto que sí. ¿Sí? Descriptivo, por supuesto que sí. El problema es el análisis crítico que viene precisamente en el problema narrativo. No sé, ¿ustedes qué les gustaría o qué leen con frecuencia? ¿Qué es lo que o qué tipo de lectura pueden hacer más fácilmente? No sé. Yo
pues un ensayo descriptivo, bueno, una crítica descriptiva es más fácil, ¿no?, de leer. Tiende a ser más fácil de leer, eso es cierto, porque pues, además de que es una invitación para mostrar cosas que pues uno todavía no ha visto, porque pues un ensayo de este tipo pues invita a partir del crítico a que otros vayan a ver lo que él ya ha visto, ¿no? Es mucho más fácil de acceder, porque lo que uno lee, pues por lo menos lo puede entender. O sea, en el ensayo filosófico, por ejemplo, el tipo de crítica es mucho más especializado y uno no entiende tan bien lo que está pasando ahí, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea mal, que esté mal un tipo de análisis filosófico, ¿sí? Es decir, que aquí hay un problema de diferenciación entre lo... El tipo de escritura no es que esté mal o esté bien, sino, ¿sí?, el público también. También tiene que ver mucho el tipo de público al que se está dirigiendo el crítico. Vuelvo otra vez al caso de Avelina Lesper. ¿Alguien conoce a Avelina Lesper? Sí, sí. ¿La han escuchado hablar y la han leído? Sí. Bueno, más adelante, en la segunda parte de la sesión, voy a poner un pequeño video de una plática que ella tuvo en la ENAP este año. Es muy interesante el tipo de crítica que ella hace, no tanto por lo que dice, sino por qué hay tantas personas que la siguen, ¿sí? Que es una pregunta por la crítica. O sea, ella dice cosas, cualquier crítico dice cosas, pero la pregunta no es si dice cosas buenas o malas, sino exactamente qué tipo de credibilidad puede tener ese tipo de discurso, ¿no? Entonces el crítico genera una especie de agencia, es decir, una especie de representación grupal a partir de sus palabras, ¿sí? Esa representación grupal depende precisamente de la identificación que tenga el público de ese tipo de crítica, de esa lectura crítica, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué esas personas se sienten identificadas con ese discurso? ¿Sí? Que eso no es tan fácil de responder, porque eso tiene que ver con dinámicas mismas de la estructura artística, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Por eso les pregunto, por eso soy tan insistente en preguntarles a ustedes qué leen, qué les gustaría leer, etc. Porque los lectores no son inocentes, pero los escritores tampoco, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede generar un cierto tipo de texto, ¿no? Pero esa producción textual solamente puede tener resonancia en unos lectores. Es decir, solamente puede tener una identificación más general a partir de la gente que lo lee. La pregunta es, ¿cómo lo lee y en qué momento leen eso, ¿no? Entonces, aquí la cosa crítica se vuelve un poco más ambigua todavía. Porque el problema no es solamente una crítica en la escritura o una crítica en la voz, ¿sí? Sino una crítica en la escucha, ¿sí? ¿Quién escucha y cómo escucha lo que dice el crítico, ¿no? ¿Cómo interpreta y cómo interpela esa forma de crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cosa se vuelve un poco más ambigua, ¿sí? La crítica no es solamente una forma de escritura, sino que también es una forma de lectura, ¿sí? La pregunta es, ¿uno qué hace con toda esta cantidad de formas de juicio crítico que se producen, ¿no? Y, pues, por supuesto, la pregunta que sigue es, ¿por qué las obras de arte producen tantos tipos de juicio crítico? ¿Ustedes por qué creen? O sea, ¿por qué las obras producen tantas formas de crítica? No es propiamente respuesta a la pregunta. Tengo una duda que surge a partir de los tipos de formas de escritura de crítica. Decía que todas son igualmente válidas y que finalmente son como designadas a diferentes tipos de públicos. Pero pues, por ejemplo, en el caso de la crítica conservadora, me surge la duda de, en la medida en que ellos apelan a otro tipo de criterios o valoraciones sobre el arte contemporáneo, ¿qué tan profundas son todas las críticas respecto al problema conceptual del arte? O sea, finalmente, todos tendrían que apelar a ellos debido a que el arte contemporáneo tiene esta base tan importante, que es lo conceptual, el problema conceptual del que ayer hablamos tanto. Okay. Pero la crítica conservadora, bueno, no siempre apela a ese concepto, sino a otros valores como la tecne o la mímesis, o etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, atendiendo al problema conceptual, ¿qué tan válidas pueden llegar a ser todas? A ver, eso es una pregunta muy interesante en términos de la administración de la crítica, ¿no?
Porque el problema no es tanto si las críticas son buenas o son malas, ¿sí? Que uno puede encontrar un poco de todo, ¿no? Pero no hay críticas malas per se, ¿sí? No hay críticas buenas per se. Lo que hace buena o mala una crítica está determinada precisamente por la forma en que esa forma crítica opera en el campo del arte, ¿sí? No importa si la crítica es profunda o no, en general hay críticas que son mucho más complicadas de entender, otras mucho más sencillas, otras que pueden ser incluso complicadas en un lenguaje sencillo, ¿no? Pero el problema no es si la crítica es profunda o no. La pregunta que yo le haría a usted es, ¿usted qué entiende por una crítica profunda? O sea, ¿cómo usted formularía una crítica con profundidad? O sea, es una pregunta, en efecto, como... Sí, no sé si se puede obviar un poco el micrófono. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Si quieren, bájense un poquito para no tener que usar el micrófono. Es yo que diría es... que una crítica bien fundamentada, bueno, no sé, yo tengo una formación filosófica de carrera, entonces en ese sentido creo que es, siempre que uno accede a una sala de exposición, esté en una galería o esté en un museo donde se encuentre, siempre tienes que ir como más allá de la mera observación, de la observación básica, ¿no? Ajá. Y tienes que hacer como una relación, por ejemplo, con las intenciones del artista, tienes que pues preguntarte por qué esos elementos y no otros, y en un sentido, pues, como se decía ayer, ¿no? Finalmente, ¿en qué punto esos objetos llegan a tener una significación específica, tanto para el artista como para el espectador? Y yo siento que apelar siempre a una crítica conservadora se vuelve muy complejo al hacer eso, porque de antemano están demeritando el objeto per se. O sea, mi papá es pintor. Ajá. Pero mi papá es pintor realista, ¿no? Y es alguien que está educado en una escuela clásica y que finalmente me dice, pues a mí me parecen muy interesantes las obras de arte de los nuevos artistas. Cosas bien interesantes, pero hay otras cosas que me dicen, ¿y esas cochinadas que son? O sea, ¿y esas cómo hay que hacer? Y entonces él no podría ver en un sentido estricto algo más allá que una escoba en ese objeto, no está resignificándolo y está demeritándolo, pues porque no hay tecné, no hay nada que en él más que una escoba, ¿no? Okay. Y en ese sentido creo que la crítica conservadora es muy superficial, porque demerita el objeto desde el inicio. Adelina, pues no sé, yo he leído algunas cosas de ella y el único artista actual que yo la he visto aceptar es a Víctor Rodríguez. Porque igual es súper mimético, ¿no? O sea, es un hiperrealismo impresionante, una técnica extraordinaria, pero pues no hay es una lectura fácil de la obra, ¿no? Puedes leer fácilmente sus obras. Claro, la pregunta ahí es, ¿qué quiere decir fácil? O sea, ¿uno cómo puede tener un acceso fácil a una obra de arte? Eso no es tan, digamos, no es tan trivial, ¿no? Claro, que uno puede establecer una narración de lo que ve, hace que la cosa sea más aprensible. Es decir, yo entiendo lo que está pasando ahí. Y entender, para muchas personas, entender lo que pasa en las obras es suficiente, ¿no? Es suficiente. Que sería un poco esta especie como de tendencia a ver una forma de arte más tradicional, ¿no? En términos narrativos. O sea, este tipo de arte se ha hecho desde el siglo, no sé, 16 tal vez. Pero que yo pueda identificar lo que está pasando ahí no quiere decir que yo entienda lo que está pasando ahí. Por ejemplo, si uno va al Museo del Louvre y camina por las salas de los artistas del siglo XVIII, hay un montón de reyes, un montón de personajes y con un montón de símbolos ahí implicados que nadie entiende. O sea, realmente nadie entiende. Porque pues están cifrados en un problema que tiene que ver con la historia. Hay una serie de elementos que se están pasando ahí que uno puede eventualmente identificar como lo que está pasando ahí. Pero uno no puede decir exactamente qué significa eso, ¿sí? Entonces, este tipo de crítica tiende un poco a legitimar cierto tipo de visualidad, porque aquí se trata un poco de eso, ¿no? Legitima una forma de visualidad que es más narrativa, es decir,
que es más accesible en términos de que yo puedo establecer una relación mucho más fácil, entre comillas fácil, con la obra. Pero aquí la facilidad con que yo puedo acceder a cierto tipo de prácticas no es trivial, porque eso depende mucho de otras cosas, de otros factores, de cómo estoy yo educado para poder ver obras de arte, qué entiendo yo por el arte, qué me han enseñado que es el arte, qué museos he visitado, en dónde vivo, cómo trabajo, cada cuánto voy a este tipo de eventos, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es mucho más complicada de lo que uno cree. Es decir, esta señora Avelina Lesper es muy interesante porque ella habla más del arte que no le gusta que del arte que le gusta. Pero esa forma de hablar de un arte que a uno no le gusta es una forma de legitimidad de este tipo de práctica también, ¿sí? O sea, no es solamente hablar cosas malas de lo que uno cree que no debería ser las cosas. La producción artística en términos críticos es mucho más complejo que eso, ¿sí? En ese sentido, no basta con hablar de las cosas que a uno le gustan, pero tampoco basta con hablar de las cosas que a uno no le gustan. La pregunta crítica ahí es, ¿uno cómo habla y desde dónde habla? ¿No? Lo que sigue es, ¿uno cómo es escuchado y quién lo está escuchando a uno? ¿Sí? Que es difícil, ¿no? Porque a veces parece que los críticos le escribieran al aire o le hablaran al aire, pero no es tan así, o sea, la cuestión no es tan inocente. Si hay una serie de grupos que se ven identificados con una forma de pensamiento, esa forma de pensamiento entonces tiene que ver con una forma de narración. Pero si ustedes se fijan, esta forma de crear grupos de poco grupos de litigio, ¿no?, tiene que ver con un sentido común de lo que uno entiende por arte, ¿sí? La voz del crítico en este caso, en el caso de Avelina Lesper, ella hace es recoger una serie de posturas críticas que están dispersas y les da una voz, ¿no? Dar una voz crítica a una forma de pensamiento es difícil, ¿no?, porque implica leer un contexto específico, ¿sí? Esa forma de lectura del contexto lo que hace es que uno produzca discurso de identificación, ¿no? ¿Para qué generar esa especie de discurso de identificación? O sea, hay una cosa que es muy importante aquí y es que vale la pena pelearse tanto por cosas que no, eventualmente no sirven para nada. Es decir, obras de arte que en términos prácticos no son operativas, digamos. Si yo voy al médico es porque me siento enfermo, si el tipo no me cura yo me muero. Pero si yo no voy a un museo yo no me muero. Es decir, no pasa nada, parecería, ¿no? Si yo no veo cosas de la cultura en general, si yo no escucho música, parecería que no me va a pasar nada. Pero un poco la cuestión aquí es que sí me va a pasar. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo es que pasa y por qué pasan cosas cuando en esta especie como de litigio al respecto de la, digamos, del arte y de la cultura. El problema entonces no es tan sencillo. La crítica conservadora también se está refiriendo al presente, no solamente a un pasado. Eso es interesante, ¿no? Porque lo que hace la crítica conservadora es idealizar una forma de pensamiento que parece que ya no estuviera operando, ¿no?, pero lo idealiza en forma de mito y lo trae como presencia, ¿sí? Pues la pregunta que queda ahí es como, ¿para qué uno quiere hacer eso? ¿Para qué quiere uno volver al pasado? ¿No? No sé, no lo sé. O sea, ¿para qué no apreciar el presente? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿para qué? ¿Para qué volver al pasado? ¿No? Esa es una pregunta que es difícil. ¿Para qué volver al pasado en esos términos críticos? ¿Por qué volver otra vez a ver obras que yo ya he visto, obras que yo ya entiendo? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé, yo creo que todo el mundo tiene una respuesta sobre eso, sobre ese asunto. A la gente en general no le gusta ver cosas, un poco lo que le pasa a su padre. Claro, su padre ve una escoba ahí y el tipo dice, bueno, ahí hay una escoba, yo ya he visto mil veces una escoba. Pero la pregunta es, ¿para qué traer una escoba al museo? ¿Sí? Es un poco lo que veíamos con el urinal de Duchamp. ¿Sí? ¿Para qué traer un urinal al museo? ¿Para qué? ¿Alguien puede contestar eso? ¿Podrían contestar eso?
Hagamos ese ejercicio con la imagen que está acá. ¿Sí? ¿Ustedes conocen esta pieza? Tal vez es una de las obras de arte más importantes que se ha producido en el arte mexicano en los últimos 30 años, yo creo, ¿no? Es una pieza de Eduardo Avaroa, que pertenece a la colección del MUAC, una pieza que se hizo en el 93. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Bueno, describan lo que ven ahí. La crítica, esto es una cosa muy importante. La crítica de arte siempre tiene que comenzar, y esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante, siempre tiene que comenzar con una descripción. Siempre tiene que comenzar con una descripción. La pregunta es cómo uno cómo describe. Describir no es fácil tampoco. Pero bueno, ¿qué ven ahí? ¿Qué es eso? Una estructura metálica. Usted está diciendo, pero dígalo duro para que la gente lo escuche. Ajá. Ajá. ¿Dónde está instalado? ¿Cómo es el paisaje? Es un camellón. ¿Qué más? ¿De qué color es? Rosa. Es rosa mexicano. Bueno, la foto no es muy buena, pero es rosa mexicano. ¿Alguien reconoce esta imagen de otro lugar? Esa obra es una cita a una de las obras emblemáticas del arte norteamericano, que se llama Obelisco Roto, de Barrett Newman. Una pieza que está en varias partes del mundo. Bueno, es una pieza que se hizo originalmente para un lugar que está puesta en la Rothko Chapel en Texas. ¿Alguien conoce ese lugar? La obra original está instalada enfrente de la Capilla Rothko en Texas, pero hay varias de esas obras originales, entre comillas, ¿no? Hay una que está en Berlín, en la Galería de Arte Moderno en Berlín. Hay otra que está en el MoMA de Nueva York, ¿no? Y el artista mexicano lo que hizo fue generar una especie de versión mexicana de esa obra emblemática del arte norteamericano, ¿no? Aquí hay una cosa que es muy extraña. El tipo hace una especie como de referencia al pasado, porque la obra original es de la década de los 60, y la trae al presente como una especie de cita. La instala en un mercado ambulante en la Ciudad de México, en un mercado popular, en un tianguis, justamente. Por eso tiene esa forma de carpa, ¿sí? Lo que está ahí atrás un poco es el mercado, ¿sí? Lo que está ahí atrás puesto ahí es el mercado. Estas cositas ahí, eso es el mercado, ¿no? Los que están ahí en ese grupo son críticos y personalidades del mundo del arte contemporáneo mexicano, antes de que fueran importantes. Ahí está Cuauhtémoc Medina, Francisco Reyes Palma, el mismo Avaroa, que fue el que tomó la foto, y Abraham Cruz Villegas, que fue los que ayudaron a montar esa cosa. ¿Sí? Aquí hay una cosa que es muy interesante, este tipo de piezas, por ejemplo, respecto a la crítica de arte conservadora, ¿no? Aquí hay una obra que no es original, porque no tiene nada de original, es una copia de una pieza que ya existía en el arte norteamericano de décadas atrás, ¿no? Está hecha con materiales que no son nada originales, es decir, lonas de mercado ambulante, una estructura de varillas que tampoco es nada original, con un color que es por supuesto nada original, que es rosa mexicana. Sí, no hay nada más normal en este país que es el rosa mexicano en los mercados, ¿no? Está instalada precisamente en la calle, ¿no? Donde pues es un espacio público y todo eso, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo hacer un juicio sobre este tipo de piezas si no son originales, si no tienen esta cuestión de este mito moderno de la originalidad y de la genialidad. ¿Sí?
¿cómo emitir juicios sobre este tipo de piezas? Esto ya tiene casi 20 años de que fue hecho, o sea, no es tan nuevo. No son obras nuevas. Es decir, no es lo más contemporáneo de lo contemporáneo. ¿Cómo emitir juicios sobre esto? ¿Ustedes cómo harían una lectura de este tipo de cosas? Es que primero lo estás sacando, ¿sabes? Contextualizando el lugar en donde estás y todo lo que, ¿no? Entonces, bueno, ponerla en un mercado, eso ya como que podría ser parte de una crítica, ¿no? ¿Por qué lo está poniendo donde hay un tianguis? Bueno, no sé. Ok. Pensemos en esto, por ejemplo. La pieza original no es original. Es decir, no hay una sola obra de la original. Hay cuatro. Una está en Nueva York, otra está en Texas, otra está en Alemania y la otra no me acuerdo dónde está. Está en Washington. Pero hay cuatro, o sea, no hay una original tampoco. El problema del arte contemporáneo es que la misma noción de originalidad, la misma noción de originalidad está en juego. Siempre. Los artistas contemporáneos no son originales, ¿sí? No son tipos originales. En términos de esta especie como de mito moderno, maravilloso, de que el artista es un tipo único, irrepetible y que genera genialidades. ¿Sí? Claro, usted tiene razón, está descontextualizando esto. ¿En qué sentido? ¿Cómo podría ser un argumento de descontextualización? ¿Qué implica una descontextualización? Creo que tendría que ver con el que personas de cierto nivel socioeconómico, en este caso pues bajo, medio bajo, pudieran acceder también al arte, no simplemente llevarlo donde está el arte y donde toda la gente lo ve y lo califica como arte, ¿no? Sino porque está ahí. Ok, esa es una forma de lectura, como llevar el arte a las personas que no tienen arte, pero esta cosa hace 20 años en un país como México no era arte. Eso es muy interesante, por eso es que ahorita voy a entrar al problema de la historia. Esto hace 20 años no era arte, aquí en México no, por lo menos, ¿sí? Es decir, cuando este tipo instaló esto, las personas que estaban al lado, esta anécdota no es nada trivial, las personas que estaban al lado de la instalación de esta cosa pensaban que estaba poniendo otro toldo, pero un toldo ilegal, ¿no? Ustedes saben que los tianguis están regulados por la delegación. Entonces el tipo comenzó a instalar esta cosa y pues los tipos se pusieron bravos, los que estaban ahí al lado, ¿no? Porque el tipo no tenía permiso para instalar esto. Claro, cuando un poco la réplica, le preguntaron a usted por qué instala esto aquí, el tipo dijo, no, esto no es un puesto más, sino es una escultura. Ya, perdió completamente el interés, ¿sí? O sea, la gente no reconocía ahí ni siquiera un valor artístico de este objeto, ¿sí? Es decir, hay una especie como de cosa medio híbrida entre el mercado, la carpa, el color de la cosa y el problema del arte que está inscrito ahí, en donde los únicos que saben que eso es una obra de arte son los tres tipos que están ahí atrás. Nadie más, bueno, el tipo que tomó la foto, que es el autor de la obra, ¿sí? Entonces, no se trata un poco, digamos que esta pieza no se trata de llevar el arte a una comunidad que la desconoce, sino cómo es que este tipo de piezas comienza a interactuar en ese espacio, ¿sí? O sea, no es una especie de divulgación de lo que tiene que ser el arte, no es una divulgación artística. Es una convivencia, simplemente con... Es una especie de convivencia con una serie de prácticas. En ese sentido, el arte no es una obra de arte, necesariamente. El arte es una práctica. ¿Sí se entiende eso? O sea, el arte no es son objetos solamente, ¿no? Pero se manifiestan en su objetualidad. Es decir, un poco lo que estaba tratando de decir yo ayer. Este objeto es un objeto como tal, porque ustedes lo pueden identificar, pueden hacer una descripción de lo que es esa cosa, pueden más o menos ver en el contexto que se está exhibiendo, etcétera. Pero el problema no es tanto aquí si es un objeto de arte o no. El problema aquí es la práctica que implica hacer este tipo de objetos. Es decir, la práctica artística. ¿Sí? ¿Qué se entiende por práctica artística? ¿Alguien?
práctica artística. ¿Qué es una práctica artística? Es una experimentación. Es una, la práctica es una forma de experimentación, ¿sí? Pero no es solamente la experimentación. Y aquí yo quiero llegar al problema de la institucionalidad del arte y cómo se mueve eso, ¿sí? Porque para poder entender el arte contemporáneo, lo que yo venía diciendo ayer, es necesario entender que el arte contemporáneo es un arte de prácticas y es un arte de prácticas institucionales, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por una práctica artística? Una disciplina. Una disciplina, pero la disciplina, ¿qué tipo de disciplina? Ustedes tienen una carrera aquí en esta universidad que se llama Ciencias del Arte. ¿Qué significa Ciencias del Arte? ¿Qué significa eso? Es extraño, es muy curioso, pero existe como tal porque está registrado en la SEP como que ustedes estudian Ciencias del Arte y ese es el título que ustedes van a obtener. ¿Qué significa Ciencias del Arte? ¿Por qué llamar Ciencias del Arte? Y no solamente educación artística o lo que sea. ¿Por qué Ciencias del Arte? ¿Por qué eso? Si es un problema que aquí no haya nadie que, de los que haya fundado ese nombre, con ese nombre la carrera, pero ¿por qué Ciencias del Arte? Nunca se han pensado, nunca, ustedes se matricularon en la carrera de arte y nunca se han puesto a preguntarse por qué se llama así. Porque hay varios estudios que involucran el arte, por ejemplo la sociología, la psicología, la historia, varios estudios que van dirigidos a algo en específico están involucrados con el arte directa o indirectamente. Claro, y la pregunta es, ¿por qué todos los estudios tienen que ver con el arte? ¿Por qué toda esa cosa como que parece accesoria, sociología, filosofía, incluso biología en ciertos casos, tiene que ver con el arte? ¿Por qué? Es todo un fenómeno complejo, está involucrado directamente con un acto humano y el arte es vital no solamente para, pues es vital en la historia de la humanidad, es vital para todas esas ciencias que están de alguna forma enfocadas al ser humano. O sea, bueno, usted está volteando un poco el argumento, usted me está diciendo, el arte sirve a todas esas ciencias. Es una cuestión. ¿Cómo recíproca? Eso es, me interesa mucho que ustedes traten de decirme por qué. ¿Cómo recíproca? ¿Cómo recíproca? ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que se somete al arte a un método científico como en las demás ciencias y me parece que de ahí el nombre de ciencias del arte, ¿no? Como tú dijiste, no educación del arte o casi, sino que lo que hacemos nosotros es someter al arte a este método científico. Algo similar a lo que estamos tratando de hacer ahora con la crítica, ¿no? Es algo análogo a lo que hace, digamos, un biólogo al tratar de analizar cómo vive una especie de pez o algo así. Lo mismo hacemos nosotros, pero con una pieza o un fenómeno X. Claro, la pregunta es método científico. ¿Cuál método científico? O sea, ¿cuál método científico? Segundo, ¿cuál ciencia? ¿No? ¿Qué definición de ciencia están manejando ahí, por ejemplo, para llamar este tipo de prácticas? Lo que quiero llegar es al análisis de la pregunta por la práctica artística. Ahorita vamos a entrar a eso, pero sí me interesa un poco desde el sentido común, ¿qué entienden ustedes por práctica artística? ¿Y por qué una carrera se tiene que llamar Ciencias del Arte? Que es parecería, desde una visión científica, contradictorio. Parecería, ¿no? ¿Por qué? Bueno, Tienen un objeto específico de estudio. Ok. Tienen un método para hacer ese, conseguir ese objetivo. Tienen la experiencia y experiencia y revalidación del fenómeno. Entonces tienen forma de apoyar sus argumentos en una forma científica.
Ok, estamos de acuerdo todos con, digamos, usted comienza su argumento con una cosa que es muy cierta. Todos estudiamos un objeto de estudio en común, ya sea escobas en museos o cuadros colgados en la pared. Eso es el objeto en común, ¿no? Eso es lo que hay que estudiar. La pregunta es, ¿cómo? Sí. ¿Cómo se puede hacer? Claro, la pregunta es, usted dijo, hay que tener un método. La pregunta, un poco lo que se está diciendo ahorita. Por supuesto que hay que tener un método, pero hemos visto que hay un montón de problemas críticos inscritos en ese método. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Ustedes se están formando, esperaría yo, para poder hacer este tipo de análisis críticos en diferentes niveles. ¿Sí? Es decir, la crítica de arte ayudaría a identificar una forma metodológica para aproximarse en general a este tipo de objetos de estudio. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Ustedes tienen que, bueno, ustedes van a ir aprendiendo esto durante todos sus estudios. Las personas que no estudian profesionalmente, pero tienen una intuición, en general lo hacen. Tiene del resto de las ciencias y de las mismas artes, se puede servir para su estudio específico. Okay. O sea, no es independiente solamente, sino usa métodos de otras ciencias para comprobar sus objetivos. Okay. Hagamos una comparación con otro tipo de disciplinas mucho más específicas, que sería la matemática. La matemática tiene en sí misma una estructura de comportamiento autónoma. Es decir, hay una serie de pasos y de reglas matemáticas para que uno pueda eventualmente solucionar problemas matemáticos. Pero los problemas matemáticos se circunscriben a su propia disciplina, es decir, la matemática en general. Ahora, ¿por qué el arte necesita de todas estas otras ciencias subsidiarias para poder entender el fenómeno artístico? ¿Por qué? ¿Y desde cuándo? Porque el arte recibe la sociedad del entorno, recibe información y tiene que procesarla de una forma inteligente para conseguir un objetivo. Ok, ahí hay una respuesta que es interesante, que tiene que ver con el arte es un fenómeno social. ¿Sí? El arte es un fenómeno social. Ahora, para entender el arte hay que entender la sociedad que produce ese fenómeno. ¿Sí? Pero los instrumentos de análisis social no pertenecen necesariamente al arte, sino pertenecen a otras disciplinas. ¿Sí? Entre esos, como usted estaba diciendo ahorita, la sociología, la filosofía, el psicoanálisis, la economía, todo eso. ¿Sí? Hasta la matemática. A veces sí. Cierto tipo de obras, por ejemplo, uno no las puede entender si no concibe problemas matemáticos. O incluso obras que tienen que ver con biología, ¿no? Bueno, dentro de la carrera llevamos una materia que se llama morfofisiología. Y entonces, bueno, ¿qué pasa dentro del ser humano al percibir? Ajá. Bueno, a través de la vista, a través de los sentidos, ¿qué es lo que percibe y por qué reacciona? O sea, también en ese sentido se nos abre como otro campo para decir, bueno, ¿por qué la gente acepta ciertas cosas y por qué no? ¿Por qué ciertos colores llaman la atención y por qué otros no? La melancolía, o sea, ciertos estados de ánimo, ¿por qué se producen a través uh-huh. de las glándulas y las que sean con un montón de cosas? Digo, creo que por ese lado a lo mejor también podría ser. Por supuesto, hace poquito un científico colombiano publicó un libro que se llama El cerebro y el mito del yo, que es un análisis muy interesante de un problema perceptivo. O sea, el tipo dice una cosa muy interesante y es, cualquier cosa que sea el mundo se construye en el cerebro, ¿no? Cualquier forma del mundo está en el cerebro. Entonces, hay que partir del análisis cerebral para ver qué es el mundo. Es decir, hay una forma de fisiología, una forma de biología, una forma de comportamiento de los, digamos, de los cerebros entre sí, que hacen que uno genere imágenes que son individuales, que después se vuelven colectivas.
Es decir, la percepción es un fenómeno fisiológico y hay que comenzar por ahí para entender las cosas. El arte, entonces, es un revuelto de todo eso. O sea, es una cosa muy complicada, entonces, porque los juicios, porque esto es una cosa de crítica, los juicios tienen que considerar toda esa especie de variable. Dependiendo del crítico, hay ciertas personas que le ponen más atención a unas cosas que a otras, porque uno no es Dios y uno no sabe todo el mundo, como decía yo ayer, uno no puede saberlo todo. Pero, de hecho, no saberlo todo también es una ventaja, porque uno puede emitir cierto tipo de juicios como cree que son mejor, ¿sí? Ahora, el problema es que todo esto genera un revuelto así masificado de juicios, muchísimos, ¿no? Esa cantidad exacerbada de juicios lo que produce es diferentes formas del ser de la crítica, como lo hemos visto ahorita, que se van enfrentando permanentemente, ¿sí? Ese enfrentamiento pertenece a un campo específico que se llama campo del arte. ¿Alguien entiende qué quiere decir el campo del arte? ¿Qué es el campo del arte? ¿Alguien sabe de eso? No. ¿Qué es el campo del arte? De manera muy intuitiva, esto es una cosa que tiene que ver con sociología del arte, pero más o menos de manera intuitiva uno podría llegar a saber qué es campo del arte. ¿Qué es el campo del arte? El campo donde se manifiesta el hombre en diferentes temas o en diferentes creaciones, vamos a llamarle. Ok. O sea, donde el hombre tiene su participación creativa. Ok. Estamos de acuerdo que el campo del arte es un campo social creado por el hombre. Eso es, digamos, es una base para entender qué es campo del arte, ¿no? Pero la pregunta que yo estoy tratando de formular es, ¿qué significa un campo? ¿Qué es un campo? Espacio. ¿Dónde están sus límites? Exactamente. Los límites que tiene para el desarrollo. Exactamente. O sea, todo el mundo ha jugado deportes, algún tipo de deporte. Bueno, han visto fútbol en la tele. En algún momento, o han ido al estadio, ¿sí? El límite, ¿sí? Los deportes, esta es una analogía que voy a comenzar a jalar para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona el campo del arte y el campo de los deportes. Los deportes en general tienen una cancha, o una especie de campo restringido donde la cosa tiene lugar, es decir, hay una especie de espacio limitado, en donde ocurren una serie de acciones, que en general esas acciones, si uno considera en términos de, digamos, de dinámicas sociales, ocurre ahí un juego. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? O sea, hay un campo cerrado, hay un juego. Y eso tiene unos límites muy claros. La cancha de fútbol, la cancha de básquet, el tablero de ajedrez. Esos son límites muy claros donde se lleva a cabo el juego. Pero si ustedes se fijan, el fútbol no solamente son los 22 tipos que están corriendo ahí detrás del balón. No. El fútbol también está abierto hacia otras cosas. Está limitado en ese campo muy específico, ¿sí? Tiene un límite muy claro, pero está abierto hacia otros lugares, ¿no? Esa apertura del campo de fútbol hacia otros lugares se puede llamar gradas del estadio, ¿sí? Es decir, la periferia del campo de fútbol para que los espectadores vean. Pero no solamente eso, sino la televisión, la publicidad que implica todo ese juego. O sea, es una cosa muy extraña. Unos tipos jugando en un límite muy claro, a los únicos que les debería importar eso son a esos tipos, porque son los que están jugando, ¿sí? Aparentemente, ¿sí? Son los únicos que se lo toman en serio, no necesariamente, pero son los únicos realmente interesados, ¿sí? Realmente interesados. Están en ese campo de juego, ¿no? Vuelvo a repetir, eso tiene unos límites, pero esos límites se van abriendo hacia otros lugares, ¿sí? El estadio de fútbol,
la publicidad que está implicada en todo el estadio, pero también en la televisión, los hinchas que ven el partido desde sus casas, las ligas intercontinentales de fútbol, ¿no? Las ligas locales, la A, la B, la C, etc. Es decir, que el campo de fútbol, es decir, ese límite claro donde los jugadores tienen, digamos, lugar jugando, se abre hacia otra dimensión social mucho más grande. Ahora, pensemos que el campo de fútbol es el campo del arte, es un espacio limitado, ¿sí? Pensemos que los... Bueno, no sé si todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando en fútbol. Todo el mundo tiene un lenguaje futbolero más o menos. Ok. Pensemos que cada uno de los jugadores de fútbol, delanteros, medios, arquero, etcétera, defensa, tiene un papel específico dentro del campo. Está jugando un rol específico. ¿Sí? Ese rol específico ustedes lo pueden ver, por ejemplo, si piensan en artistas, curadores, críticos de arte, etcétera. ¿Sí? Piensen que cada uno de esos jugadores tiene un rol, y ese rol puede ser eventualmente estos personajes del mundo del arte. ¿Sí? Aquí el problema es jugar el juego y ganarle al otro, o jugar el juego y no dejarse ganar. ¿Sí? El campo artístico, como se define en sociología, tiene que ver exactamente con eso. Es decir, hay un campo que está cerrado relativamente, y a ese campo cerrado la sociología lo llama arte. ¿Por qué lo llama arte? Porque hay una serie de reglas que tiene ese campo, una serie de reglas, así como lo tiene el fútbol y los otros deportes, tienen unas reglas establecidas de forma de ser dentro del campo. ¿Sí? Así como existe campo del arte, existe otros campos, existen otros campos. Pero como el campo del arte está cerrado, también está abierto a otros campos. Es decir, hay unos límites del comportamiento artístico dentro de ese espacio limitado, ¿no? Pero esos límites a veces se desbordan hacia otros lugares. ¿Sí? El campo artístico entonces es una cosa autónoma. Es decir, hay un juego que está ocurriendo ahí, pero tiene autonomía. ¿Sí? Los tipos juegan a pesar de todo lo que está alrededor. Es un campo autónomo. El juego tiene sus propias reglas y funciona dentro de sus límites de manera armónica. ¿Sí? Si alguien se salta de esas reglas, puede ser expulsado del juego. El problema es que en el campo artístico, si uno se salta las reglas, podría ser el mejor de los mejores. El problema de las reglas en el campo del arte es que son reglas que no están establecidas de maneras tan claras como en un deporte. ¿Sí? Las reglas del campo del arte son unas reglas que están dadas por una convención social. ¿Sí? Esa convención se puede ir alterando, se puede modificar, pero sigue siendo autónoma en este campo del arte. Son convenciones sociales. No. Sí. De los 11 jugadores que están dentro del campo del arte, yo entiendo que hay literatos, artistas, escultores, pintores, ¿sí o no? No. Nada más estás hablando en este caso de los pintores. Exactamente. En este caso, eso es una pregunta que es muy interesante. En este caso, estoy pensando solamente en las artes plásticas, digamos, pintura, escultura, instalación, sí, etc. No, estoy solamente pensando en eso. Pero eso no quiere decir que no haya un campo de la literatura con todos esos otros personajes que vienen a veces a interactuar con estos otros. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los campos tienen autonomía, están cerrados a veces, pero a veces se abren a otro tipo de disciplinas. El campo del arte es una cosa muy interesante porque ha recibido de todas las disciplinas a personajes de diferentes calañas, ¿no? Los críticos de literatura vienen a criticar obras de arte, la gente de danza practica el performance y después se vuelve a practicar la danza, etc. Es decir, el campo del arte tiene esta singularidad que se articula con otro tipo de artes,
literatura, danza, teatro, etcétera, que hace que el campo específicamente artístico se abra y se cierre en determinados momentos. Ahora, hay que entender una cosa que es muy importante. Así como el fútbol tiene sus ligas locales e internacionales y lo que sea, así también el campo del arte. Es decir, el América tiene su estadio, las Chivas tienen su estadio. Es decir, hay un campo del arte local, chiquito, en donde se disputan cierto tipo de intercambios, pero también hay estadios internacionales, ¿no? Y hay partidos de fútbol más importantes que otros, ¿sí? O sea, un partido entre el Real y el Barcelona puede paralizar a la teleaudiencia mexicana, pero un partido entre el Chivas y el América no necesariamente a la teleaudiencia española. Entonces, hay como una especie de ligas del campo del arte, pero todo es fútbol, es decir, todo eso en conjunto forma una sola cosa, que es independiente, que tiene sus reglas, que tiene sus formas de ser sociales, ¿sí? ¿Sí se entiende esa la analogía puede ser un poco burda, pero es bastante ilustrativa. ¿Sí? Cuando yo estaba en la universidad hacíamos ejercicio con nuestros compañeros de armar nuestro 11 perfecto de los mejores artistas de... Es un ejercicio muy interesante porque uno le pone a pensar en dónde uno pondría a cierto tipo de personajes del campo en el fútbol para ganar. Pues, ¿para ganar qué? Bueno, en el arte uno no gana, en general uno pierde, pero en el fútbol uno sí puede pensar en cómo uno puede armar una alineación para tener, digamos, un mejor equipo, ¿no? Entonces, veamos entonces un poco, haciendo un pequeño resumen. El campo del arte tiene sus propias reglas, pero se articula de manera a veces desigual con otro tipo de campos, ¿sí? Es autónomo y tiene unos personajes que funcionan dentro de esa autonomía de manera armónica en términos de organización social, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el campo del arte maneja su propia institucionalidad a pesar de que otras circunstancias lo rodean. El campo del arte entonces es una institución autónoma en sí misma, ¿sí? La pregunta que queda ahí a continuación es entonces, ¿cómo es que se relacionan las personas dentro de ese campo? ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo toda esta cantidad de cosas? Porque la crítica de arte establece un tipo de relación muy singular dentro de ese campo autónomo. ¿Por qué? Ya ayer vimos más o menos que el crítico de arte funciona como una especie de espectador singular, porque tiene una voz singular, en relación a lo que ve, es decir, las exposiciones, y en relación a, digamos, su propio carácter dentro del campo, es decir, dentro de su propio carácter institucional, y es una especie de bisagra entre otros, digamos, agentes. El curador, por ejemplo, es otro tipo de sujeto que establece relaciones muy singulares entre el artista, las instituciones, los textos, los catálogos, el mundo editorial, etc. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de decir? El campo del arte es una cosa que está formada por relaciones sociales. ¿Sí? Ahora, el crítico del arte comienza a jugar un papel muy importante en ese campo relacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el crítico del arte, al igual que otros actores como el curador, ayudan a definir qué es el arte. Es decir, es el crítico del arte y actualmente el curador los que delimitan un poco, de alguna manera, el terreno de juego. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? O sea, el campo del arte, a ver, si los críticos de arte y los curadores del arte actualmente son los que definen qué es el arte, definen los límites de la práctica artística. Eso es un poco triste para los artistas, porque los artistas están un poco a la deriva, esperando un poco a ver qué pasa dentro del campo del arte.
¿Eso qué quiere decir? Que uno puede estar dentro o fuera del campo de maneras como muy dinámicas, pero esto es muy importante decirlo. No son solamente los artistas, no son solamente los artistas los que definen qué es el arte. ¿Sí? No solamente son las obras las que definen qué es el arte, pero son las obras las que son el arte. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso que estoy tratando de decir? ¿Sí o no? Necesito que me digan sí o no. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Oh. No son solamente los artistas los que definen qué es el arte. ¿Sí? No son solamente las obras las que definen qué es el arte. Pero son las obras lo que es el arte. ¿Sí? Eso puede sonar un poco ambiguo. En efecto lo es. Pero el campo artístico no es solamente una cosa que está ahí como ya dada, ¿sí? Sino que es una cosa que está en movimiento. En ese movimiento se producen todo tipo de cosas. Obras, textos sobre las obras, incluso textos que son en sí mismas obras de arte, ¿sí? Esa producción textual y esa producción de narración en términos de discurso hacen que las obras sean lo que son dentro del campo. Pero la objetualidad de la obra, es decir, la cosa en sí misma, es la que produce el discurso sobre el cual se está hablando. Es decir, el objeto es importante en tanto produce la discursividad en términos institucionales. Es decir, el campo del arte se articula alrededor de la práctica artística, que no son solamente obras, sino son relaciones. Las obras de arte no son solamente cosas, sino son relaciones. ¿Sí? Es decir, el objeto de estudio del arte, así como lo estábamos diciendo al principio, el objeto de estudio del arte ya no son solamente cosas, objetos, no solamente eso, sino son relaciones sociales que producen obras, pero las obras también producen a sí mismo relaciones. ¿Sí? La crítica de arte se inserta en todas esas relaciones para poder hacer una lectura de esas posibles relaciones sociales. ¿Sí? Exactamente. Bien pudo haberlo puesto en otro lado, pero lo puso ahí para que la gente fuera parte de toda la idea que transmite la. Exactamente. La crítica, porque entonces se pone ahí y es una crítica a la que usted decía que era. ¿Dónde estaba? En un mercado popular en México, al sur de México. Pero la que. Esta es una crítica a otra. A la pieza de Newman, la que está en Texas. Ajá. Entonces esta la acomoda de esa forma para criticar esa obra, y aparte con los espectadores de ello, la gente que está ahí, conforma toda la idea que es criticar a las obras de ella. Ok, un poco sí. El problema es, ¿usted cómo puede decir eso en términos escritos o en términos verbales para un video, por ejemplo? El problema está decir todo lo que usted acaba de decir en términos críticos, ¿sí? Ahí entonces la pregunta sería, ¿uno cómo escribe un texto, ¿no? En esas circunstancias que usted está narrando? ¿Qué hay que considerar, por ejemplo, en términos críticos para hacer una lectura de esta pieza? ¿Qué hay que considerar? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuáles son las variables a considerar para poder leer este tipo de cosas? El contexto, pero ¿qué implica un contexto? ¿Qué quiere decir hacer una lectura en contexto? Usted ya comenzó la idea. A ver. Ajá. Además, esa remite a los obeliscos egipcios que están en Roma, por ejemplo. Exactamente. La lectura es entonces, vuelvo un poco a la idea que estaba tratando de manejar ayer, la lectura de este tipo de piezas es una lectura informada. Es decir, yo tengo que saber qué son
pirámides, yo tengo que saber qué son obeliscos, yo tengo que saber que esta cosa está basada en otros objetos que ya fueron producidos, yo tengo que saber que esto está instalado en el mercado, en un mercado popular en Ciudad de México, yo tengo que saber que esto fue producido en el 92, del 92 al 94, yo tengo que saber que esta obra actualmente pertenece a la colección del MUAC, yo tengo que saber todo ese tipo de cosas para poder hacer una crítica de eso. Es decir, tengo que saber, en términos contextuales, ¿a qué carajos pertenece esta cosa? ¿Sí? El contexto entonces no es una cosa fácil de entender, porque el contexto no es solamente lo que produce las obras, el contexto es lo que lee las obras, el contexto es dónde están las obras, esas cosas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las obras siempre son producto de un contexto, y la crítica de arte tiene que considerar ese contexto para poder hacer una lectura de esas cosas. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, el contexto no es solamente un límite geográfico. El contexto es desde dónde está hablando la pieza y hacia dónde me remite. Y cómo es que yo puedo hacer unas relaciones complejas entre una cosa y otra, y esas relaciones las llama la misma obra, las llama la obra. Porque así como ella está diciendo, esto me remite a mí, a las pirámides, a las cosas egipcias, la llama la obra, porque eso tiene forma de obelisco, eso tiene forma de pirámide. ¿Sí? Es decir, es el objeto el que llama a su propio análisis crítico. Ahora, si es el objeto el que llama a su propio análisis crítico, si es el contexto el que hay que considerar para poder hacer una crítica, ¿no? La pregunta es, ¿qué hago yo con todos esos otros análisis críticos que comienzan a aparecer al respecto? Lo que es interesante aquí es que el campo artístico está delimitado también, no solamente por este límite específico de líneas, ¿no?, sino que está limitado por la lucha permanente de todas las posibilidades críticas y todas las posturas que adquieren cada uno de los personajes dentro del campo. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Es decir, el campo artístico es un campo de la lucha, es una pelea permanente por un poder, ¿sí? El campo artístico es una pelea permanente por el poder, pero el poder aquí no hay que entenderlo como un poder necesariamente económico o un poder necesariamente político, sino que es un poder aún más difícil de entender, que es un poder simbólico. Porque como este tipo de cosas aparentemente son inocuas en la realidad, aparentemente, yo las tengo que llenar de sentido para que estas cosas digan algo. Las cosas per se no significan nada. O sea, las cosas están ahí. Las que les da el sentido es un observador, es un lector. ¿Sí? Se producen una serie de diferenciada de sentidos encontrados. Lo que se produce en el campo del arte es una lucha permanente por el sentido de las piezas. Es decir, una lucha permanente por la definición del arte. De eso se trata el campo artístico. De pelear un poco. ¿Sí? El que pelee mejor, con las mejores herramientas, puede generar un poder simbólico mucho mayor que otro. ¿Sí? Ahora, si ustedes están dispuestos a jugar, tienen que estar dispuestos a pelear. Porque no hay de otra. O sea, el campo artístico está lleno de peleas. De todo tipo. Peleas económicas. Peleas amorosas. Peleas por puestos del poder en los museos. Peleas por quién es el que vende más caro, peleas por quién expone afuera y quién no, peleas, o sea, siempre hay una pelea, ¿sí? De manera implícita o de manera explícita, siempre hay una pelea en el campo artístico, siempre. ¿Qué hace la pelea? ¿No? La pelea por el poder simbólico lo que hace es dinamizar el mismo, digamos, las mismas dinámicas, así suena un poco redundante, del campo, dinamiza las dinámicas, ¿sí? La pelea lo que termina haciendo es hacer que la gente siga peleando. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? ¿Yo peleo para qué? Para seguir peleando. ¿Por qué? Por este tipo de cosas, que aparentemente no tienen ningún valor. Pero bueno, si uno va a Christie's o a Sotheby's, son las cosas que ahora tienen más valor. Es curioso. Cosas que para las que la gente en común, digamos, de la calle, no tienen ningún valor, son las cosas que más tienen valor, ¿sí? Son las cosas más caras que se ven en el mercado, las obras de arte, ¿no?
Picasso es por 50 millones de pesos, 50 millones de dólares, perdón, ¿no? Etcétera. Son objetos que parece que no tuvieran valor, pero tienen más valor que cualquier otra cosa. Es muy curioso ese movimiento. ¿Qué le da el valor, no necesariamente económico, pero qué le da el valor simbólico a esos objetos? La pelea dentro del campo artístico. La pelea dentro del campo artístico. ¿Sí? Es muy complejo porque uno está peleando con fantasmas y uno está comprando cosas que... ¿Cómo? ¿Con cuáles armas? No, el problema es, eso es una cosa que hay que considerar ahorita. ¿Cuáles son las armas de combate? ¿Cuáles son las armas del combate en la pelea artística, en la lucha? El conocimiento. Exactamente. No solamente el conocimiento, sino uno cómo puede expresar ese conocimiento. Porque recuerden, no solamente uno que uno sepa todas las cosas del mundo, sino es cómo uno dice las cosas del mundo. El problema no es saberlo, sino el problema es decirlo. ¿Sí? ¿Cómo es que ese decir tiene un comportamiento específico dentro del campo artístico que incluye espectadores, que incluye compradores de arte, que incluye museos, galerías, casas de la cultura, etcétera? Por supuesto, también artistas. ¿Sí? Ahora, fíjense en una cosa que es complicada. No todas las personas del campo, dentro del campo artístico, no todos los sujetos dentro del campo artístico tienen un papel, digamos, asignado definitivo. Es decir, hay artistas que son curadores, hay artistas que son críticos, hay curadores que son críticos, hay críticos que también son artistas. ¿Eso qué quiere decir? Que la dinámica del campo artístico es una dinámica, como lo estaba diciendo ahorita, movediza permanentemente, que hace que cierto tipo de actores se vayan adaptando a los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, hay muchos artistas que también son profesores. Hay profesores de arte que no hacen obra, etc. ¿Sí? El campo artístico, entonces, tiene, hay que considerar como un montón de variables, pero hay una cosa que es muy importante considerar aquí, es que es autónomo. Es relativamente autónomo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque eso hace que, aparentemente, el arte no sea para todo el mundo. Es decir, todo el mundo puede ver obras de arte, por supuesto. Todo el mundo tiene la capacidad de ver, a menos de que sea ciego, por supuesto. Pero todo el mundo puede ver, todo el mundo puede percibir, ¿no? La pregunta es, ¿qué percibe y cómo dentro del campo artístico? Si uno no es especializado en el ver dentro del campo, no ve nada. ¿Sí? ¿Eso qué implica? El campo artístico implica una especialización en la mirada. Pero esa especialización en la mirada no puede ser inmediata. No necesariamente, aunque toda la observación es inmediata. Pero no es inmediata en el sentido de que uno sabe ver ese tipo de cosas. El saber ver es un entrenamiento académico y social. ¿Sí? Es decir, que todo el mundo vaya a los museos y que los museos estén financiados por el sector público, no quiere decir que todos los museos sean para todos. ¿Eso qué significa? Eso significa que el campo artístico se abre eventualmente para un público mayor, no especializado, que puede percibir ese tipo de cosas, pero que no son parte del juego. ¿Sí? Los públicos no especializados no son parte del juego artístico de manera activa. Son públicos. Pero hay cierto tipo de públicos que son especializados. Cuando ustedes van a una inauguración de un museo, o a una inauguración de una galería, o una inauguración de una feria, los que están ahí son los jugadores en general. No es el público abierto. No todo el mundo va a eso. Son tipos muy especializados. Son los jugadores del campo. ¿Sí? Así el museo sea público. Así el museo sea público. En general, casi todos los museos son públicos. Aquí en este país. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que todos los públicos puedan jugar el juego artístico. Todo el mundo puede ver arte, no todo el mundo puede jugar el juego. ¿Sí? Así como todo el mundo puede ver fútbol, pero no todo el mundo sabe jugarlo. ¿Sí? Entonces la gente se pone furiosa porque no entienden lo que ven. El problema es
¿cómo hacer, y esto es una labor del museo, y bueno, en general de la educación artística, cómo hacer para que los espectadores, que son potencialmente, digamos, sujetos del campo que están afuera, se inmiscuyan en los asuntos artísticos? ¿Sí? ¿Cómo hacer para que el público no sea un público pasivo, sino que sea al mismo tiempo un público activo? Un público activo implicaría un público crítico. ¿Sí? Y eso es difícil de encontrar. Porque la gente entra al museo y dice, escoba, y dice, escoba tengo en mi casa, me voy a mi casa. O sea, es muy sencillo, ¿no? O sea, es muy sencillo. Pero la pregunta crítica no es si escoba o no, sino, ¿por qué carajos esa escoba está ahí? Después uno puede decir, esa obra es malísima. Ok, que el artista deje de hacer escobas, o deje de poner escobas en el museo, eso puede pasar. Pero pues, se está mostrando en el museo, de alguna manera, eso tiene que tener un sentido. Si el sentido es demasiado banal, ¿no? Se puede descalificar ese tipo de prácticas. Sí se puede, ¿no? Pero después de hacer todo este proceso de ver en las obras cómo es que se circunscriben todos los discursos que hacen que esa cosa esté ahí en esa institución, ¿no? Entonces, un poco para resumir, las obras de arte no son solamente esos objetos. Las obras de arte son prácticas artísticas que tienen que ver con una dinámica social muy compleja, ¿sí? Que para poder emitir juicios sobre eso hay que ver, literalmente ver. ¿Sí? Ok, si quieren paramos acá unos 15 minutos y pues seguimos con la otra parte del taller.